Muy bienvenidos, amigos televidentes. Vamos a dedicar dos programas, por la importancia que tiene el tema, a la personalidad de Javier Torres Goitia. Él es un médico nacido en Sucre, con una amplia trayectoria profesional en el exterior y en Bolivia, y mucha gente piensa que no ha habido un ministro de salud de su talla. Hizo cosas verdaderamente extraordinarias, de las que nos va a contar, en el gobierno del doctor Hernán Siles Suazo, en plena crisis económica y de inflación monetaria. Pero él se las arregló para movilizar al pueblo al que le interesaba su salud, y tuvo el apoyo incluso de la Central Obrera Boliviana. En este primer programa nos vamos a referir a esos aspectos, pero el segundo me parece que es importantísimo, que es sobre la situación de la salud hoy en Bolivia. Javier, tú eres una especie de memoria de la salud de Bolivia, diremos, desde los años 40 del siglo XX. ¿Tú te graduaste cuándo? Empecé efectivamente, yo me titulé de médico el año 47, 48. 47, en Santiago. Hice mi especialidad de pediatra en Santiago. Ya. Y de ahí volví al país. ¿Tú eres alumno de la UNSA? No, yo salí de la Universidad de Chuquisaca, yo soy sucrense. Ah, claro, claro. Y salí de la, naturalmente, de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca. Cuando había unos profesores titulares, unos profesores que, magníficos, ¿no? No es jactancia regionalista, ni mucho menos, pero la sede del Instituto Médico Sucre, que lo fundaron los grandes, Valentín Avesia, fue uno de los fundadores. Solares ya fue posterior, pero también fue miembro. Y fue canciller de Bolivia. Fue maestro de la juventud. Oftalmólogo de gran prestigio, que tenía un hermano, don Armando Solares, también oculista, también médico, y habían profesores como el Maroto, le decían, Maroto Fernández de Córdoba, el doctor Echalar, el doctor Bajer, famoso por su catolicismo militante, cerrado. Por ejemplo, nunca admitió la planificación familiar siendo médico. Nosotros, sus alumnos, yo era alumno de él. Rompieron con él en ese momento. Ya por lo menos discutíamos de la planificación familiar. Eran épocas muy distintas a la actual. Claro. Hablar de planificación familiar ya era pecado, hablar nomás. Y dime, ¿la calidad del hotel, del Hospital Santa Bárbara, era bueno para las necesidades de la época? Era muy bueno. Bueno, aparte de su historia, que fue uno de los primeros hospitales del país que se construyeron, era, pues, todos estos grandes profesores eran jefes de servicio del hospital y daban sus clases en el hospital. Yo me acuerdo, desde el primer curso de medicina pasábamos clases en el hospital, lo cual tenía su significado, porque estábamos en el ambiente de los enfermos. Y desde primer curso ya nos enseñaban a curar heridas, a poner inyecciones. Me acuerdo, tomar temperatura era lo que teníamos. Y ya estaban las monjitas, que ahora se van, ¿no? Lamentablemente. No sabía. Sí, las están sacando, parece. Qué pena, ¿no? Porque son parte de la institución, son parte. Claro. Son el Hospital de San Juan de Dios. Sí.
Y las monjitas son, son juandedianas. Exacto. Son de la congregación de la, ah, de la religión. Muy buenas enfermeras. Excelentes enfermeras y sobre todo valores humanos, ¿no? Tremendamente solidarias con los enfermos, vigilantes de que los estudiantes seamos también respetuosos, no nos permitían hacer bulla ni hacer chacotadas en el hospital, porque el hospital, aparte de sus salas legendarias enormes, tiene unos patios muy lindos, patios coloniales amplios, y naturalmente nosotros muchachos empezando la carrera. Claro, viene de la colonia, pues. Claro. El hospital Sucre en control. Nos veníamos a jugar alguna vez en el patio y nos decían, no, este es un lugar sagrado. Y nos enseñaban a respetar el lugar sagrado. Bueno, después te vas a hacer tu especialidad en Santiago, Chile. En Santiago, sí. Ahí estuve un año con el profesor Scroggi, un profesor de apellido alemán, pero más que de apellido, de disciplina alemana. Era tremendamente exigente con sus alumnos, con sus colaboradores. Tenía un servicio que funcionaba como reloj. Ajá. Y en determinadas actividades científicas era lo mismo. Por ejemplo, en la lactancia materna, que después se ha demostrado que es a libre albedrío, él era celoso, defensor de que tenía que ser o cada 3 horas o cada 4 horas. Tiene que haber libertad, porque no todos los seres humanos son iguales, decía, pero tiene que haber una libertad reglada por ellos mismos. Él ya tiene su criterio. Decía, a libre arbitrio no significa darle cualquier rato, no. O cada 3 o cada 4 horas, porque eso va con la digestión, y no dejaba de tener razón. Porque los niños, incluso desde esa edad, desde lactantes, si adquieren disciplina, son más fácilmente disciplinados cuando están en el kindergarten, cuando están en la escuela y después en el colegio. Y luego te vuelves a La Paz. Me volví a Oruro. A Oruro. A Oruro, porque ahí estaba mi novia, que ahora mi señora, es profesora de kindergarterina, la destinaron a Oruro, y naturalmente yo apenas volví de Santiago, me fui a Oruro para arreglar ya el matrimonio. Ahí hiciste práctica. Y tuve la suerte de, por mal hablado, una vez en el club estuvimos con un amigo y yo venía de Chile, donde pues los calificativos son muchos, y uno de esos lo llama mi amigo, que era un ingeniero, le dice, ¿de dónde ha venido ese joven tan mal hablado? Y yo, como ese joven es un especialista en niños, le pintó maravillas, sabiendo que yo estaba buscando trabajo. Y al día siguiente aparecí de médico en el Hospital San José, porque se entusiasmaron y dijeron, pues hay que agarrarlo antes de que se vayan. Y fue bueno, porque yo me casé, ya tenía trabajo, tenía casa, porque la empresa le da uno, era empresa minera, en ese entonces en poder de Hoshi. De Hoshi, sí. Y yo no había casa para el médico, había la casa del subgerente, que era una casa grande. Y yo les dije, bueno, pues yo no me resigno a vivir en la casa del subgerente. Y viví en una excelente... ¿Por cuánto tiempo? He trabajado en San José casi 3 años. La revolución del 52 me pescó en San José. ¿No? Y con que fue dramático eso, ¿no? Y con mi carácter, que siempre buscaba contacto con la gente más pobre, acabé siendo yo asesor del sindicato de mineros de San José. Y cuando el 9 de abril ellos decidieron tomar el cuartel Camacho, que está vecino a la mina, me vinieron a buscar y me dijo, mira, no queremos decir a nadie, pero usted es de confianza, esta noche van a haber cosas muy serias y queremos que usted, que está de nuestro lado, nos ayude. Por supuesto, me contaron, vamos a atacar el cuartel y quisiéramos que
usted como médico, usted. Y me pasé todita la noche recogiendo heridos, llevando y trayendo, y todavía yo ingenuo salía con mi mandil blanco. Pensando que no pensando que, claro, como la Cruz Roja sí iba a ser respetada. Y un minero me dice, ¿acaso no conoce a los militares? ¡Sáquese ese mandil! Lo van a hacer, está de blanco, pues. Claro. Y me quitó mi mandil y de acarrear pacientes, que era mi labor, acabé acarreando fusiles. Porque cuando había alguno mal herido que ya no podía... Le pasaban a otro. Mire aquel compañero, no tiene fusil, llévele este porque yo ya no puedo. Entonces tenía que arrastrarme por el suelo, llevar el fusil y dejarlo en otro. O sea que yo fui un guerrillero. Del 52. Eso motivó unas publicaciones de La Patria, de Oruro, muy halagüeñas para mí, porque decían un médico heroico, bueno, los calificativos que ya sobran, ¿no? Ya. Muchas enfermedades en la mina. Ah, no, era yo me metí a hacer una encuesta de cuántos niños tenía cada familia. El que menos tenía 8 o 9 hijos. Sí, pues. ¿Cuántos sobrevivían? 2. Máximo. ¿Y el promedio de vida del minero en esa época, 35 años? Hasta 40, 35 años creo que era. Hubo un médico, que mi memoria no me ayuda mucho. No te preocupes. Pero publicó un libro sobre la silicosis en las minas. Yeah. Y demostró que un obrero que trabaja en interior mina, a los 4 años de trabajar en la mina, ya tiene silicosis irreversible. La silicosis es un acúmulo del polvillo de la mina que tiene sílice y que se impregna en los pulmones. Y llega a provocar tal irritación en la bola pulmonar que en determinada etapa sigue avanzando y avanza y produce fibrosis pulmonar. Eso que se llama periodo inicial, se hacía a los 4 años. O sea que la recomendación de él era que máximo trabajen 2 años en el interior de mina, salgan 2 años. Se les reían por los ingenieros, claro, porque los perforistas de por vida trabajaban dentro de la mina y toditos tenían silicosis. Y la silicosis abona el terreno para que se injerte la tuberculosis. Así que la tuberculosis era un estrago. Y los niños que nacían eran así. ¿Cuántos hijos han tenido? 10 hijos, 8 hijos, me daban los años. ¿Y dónde están? El uno murió de chiquitito, el otro murió de chiquitito. Todos murieron antes de un año, de cumplir un año. Era tremendo. A tanto que yo me topé con una persona muy inteligente. No sé si lo conociste, al ingeniero Brusman. Que después fue presidente de la Comibol. Y hablar mucho, Paz Tensoro lo apreciaba. Cabalmente mucho. Uno de los primeros ha debido ser presidente de la Comibol, Brusman. Bueno, Brusman. ¿De origen alemán? De origen. ¿O checo? Era alemán. Alemán. Sí, porque en broma le decían que era alemán de Berlín y no alemán de M. Bueno, este señor entendió un trato que yo le hice. Yo le dije, mire, se están muriendo como moscas los niños, porque no tienen leche. Una vez que dejen el pecho de su mamá, a los pocos meses se mueren de diarrea, de tal cosa. ¿Por qué no, en vez de darles, porque tenían calcio, me acuerdo, calcio, tabletas de calcio, inyecciones de calcio, calcio con vitamina C, era todo lo que había en la farmacia? Dice, todo eso, señor Guzmán, no sirve de nada, porque se ingiere y se elimina por el riñón y no le sirve absolutamente. Dejen de adquirir esos medicamentos que no sirven para nada. ¿Y por qué no me permiten a mí como pediatra recetarles leche? O recetarles productos alimenticios, proteínas. Hay mezclas de hidratos de carbono, la Nestlé tiene una cantidad enorme. Y creyeras que Brusman me dijo, hasta económicamente nos va a salir mejor. Pero yo le dije, muchísimo mejor y vamos a salvar. Mejoraron los niños. Claro, y mejor.
otra buena suerte, porque son azares de la vida, a Guido Villagómez lo contrató, te lo conoces, claro, ¿no? Guido, un gran pedagogo. Sí. A Guido Villagómez la empresa lo contrató para que organice las escuelas de todas las minas de Hoshi. Y su sede era San José, porque era el mejor lugar para instalar eso. Y con Guido Villagómez nos hicimos grandes amigos y logramos organizar lo que llamábamos la gota de leche, pero era una guardería infantil donde las paliris dejaban a sus hijos y nosotros los alimentábamos con leche, mantequilla, me acuerdo que nos conseguíamos. Todo porque Brusman comprendía muy bien el tema y nunca nos rechazó un presupuesto. O sea, hicimos toda una revolución. Dime, ¿hasta cuándo estuviste con San José? Con San José. Hasta el 53. 53, que te vienes a La Paz. Me vengo a La Paz. ¿Y qué te sucede aquí? Bueno, aquí en La Paz me dieron medio fama de comunista por estas actuaciones, claro, ¿no? Sí. Además, el PIR en mi época de estudiante, el PIR copaba las universidades y yo era también del fruto de eso. Nunca he sido militante. Sí. Julio Garrido ha sido siempre un compañero de curso mío, Hugo Pope también. Julio Garrido se inscribió en el PIR, era militante. A mí me gustaba, ¿no? Y aprendí porque había clases de materialismo dialéctico. Entonces yo tuve que aprender la dialéctica, una cantidad de cosas. Los sábados, creo. Había un día, pues, para clases. Que tenían un nombre, las sabatinas. No me acuerdo, pero Ricardo Anaya, Mendizábal, eran los grandes maestros. Y en Sucre, un maestro del marxismo era Roberto Alvarado. Él nos enseñaba metódicamente. ¿Que murió en el gobierno Banzer? En el gobierno de Banzer, en las condiciones más lamentables. Tenía una, ha debido ser por chagas, porque en Sucre era muy común eso, una afección cardíaca, y no le dieron permiso para que consultara con un cardiólogo. Lo siguió atendiendo el médico común y corriente de los presos. Y murió en Achacachi, creo. Murió. Más bien lo trasladaron de un lugar insalubre a otro peor. En el altiplano, y murió. Yo tengo unos grandes recuerdos. Eso, más mi cercanía con los mineros, era un chico, cabalmente por eso me vine, porque algún sector del MNR que no me quería, me tomaba preso. Le llegaba de chingue y decía, ¿cómo lo van a tomar? Es el asesor del sindicato de médicos, de mineros. Me hacía soltar. Se iba a Lechín a la semana, otra vez tomaban preso, hasta que Lechín me dijo, doctor, sí, deje esto, vámonos a La Paz, ahí va a trabajar bien y vamos a hacer. Y me vine del brazo de Lechín. Aquí trabajé en la clínica de los carabineros, en esos lugares, hasta que se organizó el Hospital Obrero de la Caja, el hospital número uno, y ahí empecé a trabajar en la Caja ya formalmente como pediatra. ¿Muchos años? ¿Todo el gobierno del MNR? Todo el gobierno del MNR, desde que se fundó el hospital hasta que... Este de Miraflores, el grande. Miraflores, sí. Hasta que llegó el general Torres al gobierno el año 71, fue en el, 70, porque el 71 fue la caída, el 70, y me nombró ministro de salud. Ahora, me nombró ministro sin conocerme, ni él a mí, ni yo a él, porque yo era secretario general de la Confederación Médica Sindical de Bolivia, que es otra, que está escrita en esta línea. Es una experiencia, algún día hemos de hablar de eso. No ha habido en ningún país una confederación de ese tipo que haya ayudado tanto a la salud pública del país como eso, a título de defender el gremio. Empezábamos por decir que la salud era tan importante que el médico tenía que tener una importancia en la sociedad. Entonces defendíamos al médico, la medicina y la salud. Entonces la salud resultó siendo lo primordial
porque no era lo último, sino lo que se llegaba como progreso de defender el médico, la medicina y la salud. Entonces la salud era el foco principal, el objetivo más grande, y fue realmente un cambio tremendo. Debido a eso, el general Torres, que tú recordarás, nombró un gabinete muy especial. Sí. Nombró al de la COF, ministro de Trabajo, a Hugo Pope, por ejemplo, de ministro de Educación, porque era dirigente de los maestros. Claro. Guido Villagómez estaba, no me acuerdo por qué no fue ministro, pero creo que estaba en alguna otra función actividad. Sí. Y entonces yo fui ministro de Torres. Con todo, ese motivo. Todo el año. Todo el caíste, ¿no? Con él. Primero estuvo a Ponte. Ah, ya. A Ponte estuvo unos meses, pero a Ponte. Él sí era fundador del Partido Socialista, claro, de Marcelo. A Ponte, que tenía siempre su vena política. Yo nunca he sido hombre de partido. Ya. A mí me ha gustado el problema social, pero nunca el partido. Sí. Es decir, no es que me disgusta. No tenía la disciplina para ser partidista. A Ponte sí. Entonces, a Ponte, después de unos 4 o 5 meses, le vio el ambiente para fundar el Partido Socialista y me llamó una mañana por teléfono y me dijo, porque los dos estábamos de candidatos, digamos, ¿no? Pero él salió. Ahí te dejo tu ministerio. Es una soncera, yo voy a fundar mi partido y tú entiéndete de la salud, a ti te gusta eso. Y verdaderamente Torres me nombró a mí y de esa manera yo fui, pero eso significó el fin de mi carrera de pediatra, porque entré al gabinete de Torres y salí al exilio. Fuera del país, uno que ha sido ministro, y tú has debido saborear eso, es pues una personalidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces ya no me trataban como a un, sino como a un ex-ministro. Entonces, cuando llegué a Chile, como primero al Perú, después a Chile, la historia es un poco larga, dije, no, él es un ex-ministro. Me dieron, de hecho, un cargo de profesor agregado de pediatría, me pusieron en un buen nivel. Que me obligó a inscribirme a la Escuela de Salud Pública, porque no, yo no manejaba los tecnicismos de la salud pública, que tiene su técnica. Entonces me tuve que meter a la Escuela de Salud Pública, y otra paradoja, apenas estaba acabando el curso, son 4 años, 3 años, no me acuerdo cuánto era, vino el golpe de Pinochet, y se cerró la escuela y nunca tuve un título. Yo no tengo título de saludista. Nunca. Pero terminaste. Terminé. Faltaba recoger el título. Eso era lo que me acuerdo, tenía unos amigos cubanos que también hicieron el curso. Decían, tú que eres amigo de los más amigos que nosotros, de los que, ¿por qué no de alguna manera nos demos el título? Y en la época de Pinochet, imposible, pues, era un régimen tremendo. Tremendo. Y, después, y entonces ahí conociste o intimaste con los dos Siles, que tuvo una actuación heroica. Claro, ahí empezó mi amistad con el doctor Siles. Sí. Y a tanto que yo le decía, caramba, ¿cómo no haberlo conocido antes? Porque yo a usted lo he combatido desde estudiante de Sucre, porque los piristas éramos enemigos de los movimentistas. Y resulta que ahora voy conociendo gente, aparece usted. Lo conocí a Guevara, por ejemplo, otro valor intelectual, increíble. Claro. Y empecé a conocer a valores del MNR, a los cuales nosotros de estudiantes, y cómo cambian las cosas. No es que uno se pase, como que alguno me decía, ah, te has pasado. No me he pasado, he abierto mis ojos. Claro. ¿No? Bueno, pero yo quería que te refieras, si te acuerdas, del episodio este, cuando Hernán Siles se convierte en una especie de defensor del pueblo en Santiago para proteger la vida de los bolivianos. Claro. Siendo él, ya era expresidente, claro.
y logrando un poco el respeto de sus canallas del ejército. Mira, no solo que me acuerdo. Sí. Yo era copartícipe porque las reuniones las hacíamos en mi departamento. Ya. Yo tenía un departamento en Holanda con Providencia y ahí nos reuníamos. Y naturalmente el doctor Siles era pues nuestro patriarca, ¿no? Ya. Pero yo era una especie de su secretario, su ayudante, el que correteaba más. Y para hacer lo mismo que él, había una cantidad de gente que venía a asilarse a la casa del doctor Siles, al departamento. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo? Aquí es donde primero va a venir la policía, porque el doctor Siles es un hombre público, todo el mundo sabe dónde vive, todo el mundo sabe quién es, y aquí sí va a venir la policía. ¿Por qué no se esconden en otra parte? Y nos tocó hacer una gestión ante Naciones Unidas, y ahí nos encontramos con una señora, los nombres son los que se me olvidan, pero era una húngara, no me acuerdo de qué país, diligente, pero realmente abnegada, luchadora por la defensa de los derechos humanos, se hizo gran amiga del doctor Siles. Entonces el doctor Siles casi que tenía oficina en Naciones Unidas, estaba permanentemente con ella y yo de su colete, y ahí teníamos listas de todos los que caían presos. Ahí cayó Felipe Íñiguez, pues, cayó este dirigente del MIR, claro, el famoso Ríos Dalens. Y lo mataron. Lo mataron. Y el Rolo Costa, que también lo conoces. Rolando Costa fue el primero, porque él era... Él hacía autopsias. Él era médico patólogo y médico legado. Yeah. Y trabajaba en la sección de autopsias. Entonces me dijo, mire, yo no he pedido abrir mi boca, pero lo he visto muerto así. ¿Qué hacemos? Le dimos parte a la señora inmediatamente, a la de Naciones Unidas, ¿no? Y gracias a ella se identificó, porque si no lo botaban como basura. En esa época los muertos los ponían en un camión y nadie sabía si había muerto y dónde los dejaban. Por eso es que cuando tanto se hace aquí barullo por saber dónde está Marcelo Quiroga Santa Cruz, yo digo, de repente ni ellos saben, porque eran tan inhumanos que los cargaban a un camión y los despachaban, abrían una fosa común y los paseaban ahí, ¿no? Y a Ríos Dalens lo identificamos y a muchos otros ya no pudimos identificar. Porque... Bueno, ¿y tú cómo sales de Chile? De Chile salí porque, claro, la vida se hacía muy difícil cuando... Ahora, yo conté con la solidaridad de los médicos del hospital, que un mes me han tenido como interno. No salías. Y el jefe era el profesor Meneghello. Y en una de las sesiones abiertamente dijo, por razones de mejor organización, a partir de ahora el doctor Torres Goitia va a ser jefe de los médicos internos, y ha tenido la gentileza de aceptarnos vivir en el hospital. Entonces vamos a tener el lujo de tener un docente que viva... ¿Tu familia estaba en el departamento? Sí, mi familia en el departamento. Que viva en el hospital. De manera que oficialmente, publicitariamente, no era que yo me estaba protegiendo, sino que estaba siendo ascendido, digamos, a jefe de los médicos internos. Y de esa manera está un mes en el hospital, sin salir a ninguna parte, ¿no? Y temblando de que vayan a mi casa, y habían ido dos o tres veces a mi casa. Entonces mi padre estaba de visita, y él atendía, y la suerte, mi padre entró unos 15 días antes con pasaporte legal, y decía, no, yo he venido, no, yo tengo un hijo que es un gran profesional. Ahora no está aquí, no sé dónde estará, porque a él lo llevan a dar conferencias por todas partes. Pero ¿tu papá era médico? Mi papá no, abogado. Abogado. Y entonces él presentaba el pasaporte y ya no le pedían a mí mi señora, porque mi señora sí tenía sello esos sellos rojos que le ponían, pues, ¿no? Y así nos salvamos casi por
por milagro de caer presos. ¿Y cómo sales de Chile? De Chile salí porque había un congreso en Argentina. Ya. Y me negué otra vez. Me dice, si le sirve de algo, doctor, usted puede ir con la delegación chilena a Buenos Aires. Ah, ¿cómo me va a servir? Claro. Entonces fui y cabalmente Aponte fue conmigo, porque también es médico. Y él, los cruceños son tremendamente unidos entre ellos. Había bueno, es veniano. Veniano. Sí. En el consulado había un cruceño muy amigo de él. Nos dio un pasaporte. ¿No? Entonces, cuando volvimos a Chile, teníamos un entramos a Chile ya con nuestro pasaporte nuevo, con fecha, con todo. Y entonces, ahí me animé yo a ir a migración para decir, me estoy yendo a México. Y salí para México, donde estaba Alfredo Harvey, que creo que lo has conocido también, y él nos abrió el paso. Ha llegado a Pastensor. Claro, un gran admirador de Pastensor. Y él nos acogió, nos puso en contacto.
llegué a fundar, yo les digo, ¿cómo me di tiempo para tantas cosas? Fundé una cátedra de sociología de la salud. En medicina se me rieron. No, pues aquí venimos a estudiar, pues a curar enfermos. ¿Cómo usted viene a hablar de sociología? No. Me di modos de acceder al decano de la Facultad de Sociología y le expliqué. Le dije, mire, la enfermedad no viene solamente por el virus, por el morir, viene por el modo de vida de la gente. Los pobres se enferman de una cosa, los ricos de otra. Claro. Se mueren también los unos de una cosa, los otros. ¿Por qué la sociedad no va a estudiar a profundidad esta causa, que es mucho más importante que la bacteriología, la virología, todo eso? Más importante la sociología. El hombre muy inteligente me dijo, mire, primera vez que oigo hablar de esto, pero ¿por qué no viene usted y se abre paso? Yo le doy una cátedra, ¿cómo se llama? Cátedra libre. Le doy una cátedra libre y usted, depende de usted, cuántos alumnos tenga, quiénes van. Le voy a abrir paso, vamos a hacer una reunión con los docentes, usted va a explicar sus... Me abrió paso y verdaderamente yo iba nada más que dos veces por semana a hacer seminarios y la mayoría de mis alumnos eran economistas, politólogos, historiadores, sociólogos, naturalmente, y había unos dos o tres médicos. Y entonces yo en la primera clase dije, yo me siento en mi ambiente, porque los médicos, no quise ofenderlos los médicos, no necesitamos tanto, los que necesitan conocer esto son los que hacen sociología, los que hacen economía, porque de ahí tiene que venir la solución para los problemas de salud. Los médicos hacemos nuestra parte, que ya la hemos hecho y ya no podemos avanzar más, pero los de ciencias políticas sí pueden hacer. Y poco a poco, era un seminario el más concurrido de la facultad, ¿no? Y ahora para mí resultó muy provechoso, porque claro, yo no iba más que dos veces por semana, pero era pues el Zoom. Tenía yo que escoger capítulos de libros o de revistas, yeah, fotocopiar, distribuir a los alumnos, uh-huh, y pedirles que vengan a discutir. Yeah. Para cada discusión habría que hablar de Durkheim, de Hobbes, que nunca había visto. Tanto que me desesperé y me fui donde René Zabaleta, que en ese entonces dirigía la Flaxo, claro, en México. Y Zabaleta se portó muy bien y me dice, mira, tú has estudiado materialismo dialéctico. Sí. Siete de todos. Todo cae ahí. Cualquiera, Durkheim, todos los sociólogos, tú los refutas con el materialismo dialéctico. Pero digo, pero tengo que saber por lo menos quiénes son, que han pensado, que han hecho. Y me dijo, bueno, vente, todas las noches. Todas las noches me iba yo desde las 8:30, 9:00 hasta las 11:00, 12:00, nos quedábamos a veces charlando. Y él me daba, muy buen profesor, me tenía un montón de libros y me decía, mira, lee esto, 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 y después conversamos, para que la conversación sea... Además, casado con médica, pues. Claro, y entonces yo aprendí sociología enormemente, es casi hice un curso privado de Zabaleta. Y eras amigo de Mario Miranda también. Claro, era otro de mis consejeros, ya. Mario Miranda Pacheco, y estaba uno que ha escrito una novela que lo debes conocer, Alfonso García. Mucho. Sí. Murió aquí. Gran tipo. Y me dio pena porque en México tenía una holgura económica, sí, buena. Aquí se empobreció, le estafaron. Parece que... Raúl Alfonso García. Sí, parece que no sé qué pasó con lo que tenía. Sí. Al final murió pobre. De empleado, como empezó de joven, de la Biblioteca Municipal. Y muy buen escritor. Muy buen escritor, sí. Me acuerdo... Estaba todavía... Estaba con Óscar Arce, pues. Con Óscar Arce.
Tuvimos que acotarnos para hacer un entierro más o menos ya aquí, regular aquí, porque no había ni quien se preocupe del cajón, no tenía parientes así. Sí, no tenía parientes. Qué lástima. Bueno, vamos a seguir en este programa, yo creo que no nos va a dar lo solo, con tu vida personal. ¿Cuándo retornas de México? De México empecé a salir como consultor de Naciones Unidas a Quito, a distintos países me mandaba, porque esa cátedra que me dieron, la Cátedra Libre de Sociología, se abrió paso. Me abrió paso, sacamos publicaciones de la Universidad de México, que tiene su propio prestigio, hicimos seminarios, todo, entonces avanzó y ahí aproveché para ser consultor de OPS para varias partes. Y el doctor Siles vivía en Lima. Yo lo visité y como ya éramos amigos de México, ya con más confianza, fuimos amigos, y yo le dije, ¿por qué no se anima a ir a México? Porque yo le puedo conseguir una invitación del PRI, y lo recibí el presidente, y Siles era tan modesto, ¿y qué ganamos con eso? Pero usted, digo, cobra figura, sí, y proyecta. Se proyecta y nos conviene, pues, porque usted es el candidato nato para volver a Bolivia de presidente. ¿Cómo no? A ver, haga usted lo que quiera. Yo hice el trámite y logré que lo invitaran. Se alojó en mi departamento, porque yo tenía un departamento, ya era profesor, ya tenía, estaba bastante bien instalado. Y tuvimos largas charlas que están en este libro. Ajá. Están resumidas en este libro. Entendió el problema de la salud como yo lo entendía, pero maravillosamente y rápidamente. Y me dijo, Javier, usted está perdiendo el tiempo. Tenemos que volver a Bolivia cuanto antes. Usted esté siempre listo, cualquier rato lo vamos a llamar. Y a la llega, en la despedida, agradeciendo, porque eran muy solidarios, habían chilenos, argentinos, el exilio se juntó en México en ese entonces, claro, masivamente. Entonces él dijo, bueno, tengo que agradecer. ¿Lo viste a Marcelo Quiroga? Ah, con Marcelo hemos sido grandes amigos, ya me acuerdo, me invitaba, él vivía muy cerca de la Plaza de Toros, entonces me invitaba a almorzar y después del almuerzo nos íbamos a ver los toros, ¿no? Y él me explicaba, porque yo era neófito en eso, pero él era una autoridad en materia. ¿Ah, sí? Sí. No, no sabía. Y le gustaba, es curioso. Tiene una película, pero sobre gallos. Ah, sí. De gallos, ¿no? Ya, también, no, sí, no le sabía. Sí. De los toros, después de un tiempo, yo me quedaba admirado, un hombre tan humano, tan enemigo de la violencia, de la sangre, ¿no? Y aficionado a los toros. Así es la vida, ¿ves? Claro. Bueno, y Siles en el discurso de agradecimiento, naturalmente agradece a López Portillo, era el estable presidente, al presidente de la República por haber recibido, al Parlamento por haberlo invitado. Pero entre nos, dice aquí en familia, yo quiero decirles que lo que he ganado aquí en México no tiene nombre. Es que de hoy en adelante, este doctor Toros que está ahí es un militante de partido que va a luchar por la revolución y vamos a volver a Bolivia. ¿Qué tal? Ese es el premio que me dieron en 1995 la Organización Mundial de la Salud, justamente en reconocimiento al auge que le dimos a la atención primaria de salud en la gestión en la que yo fui ministro del doctor Siles Suazo, de 1982 al 85. Este premio no es muy común en Latinoamérica, solamente lo tiene también el doctor Patarroyo, médico colombiano que es el que descubrió una vacuna muy sui generis contra la malaria, yeah, un gran adelanto científico.
Después no sé de otro que hubiera tenido en Argentina. Solamente dos en América Latina. Sí. La excelencia en salud pública. Ya. Yeah. Y casualmente, porque el que me propuso esto es el profesor de salud pública de la Universidad Complutense de Madrid. Ajá. No sabía él muy bien a cuál postularme. Yeah. Este es un premio a la excelencia en salud pública y hay otro también a la excelencia en los servicios prestados a la salud pública. Entonces te decía que este otro es un premio a la excelencia en servicios prestados de salud, que es otro premio al que quizás no debería haber concursado, debería haber concursado alguno, pero como los tribunales, los jurados, mejor dicho, sí, se reúnen en países distintos, unos por aquí, otros por allá, sí, uno, el de excelencia a la salud pública, se reunió una parte y me dieron el premio. Otros se reunieron para la excelencia de servicios prestados y también me dieron el premio. Entonces ocurrió que en la Organización Panamericana de la Salud no sabían qué hacer porque un sujeto ganó los dos premios. Yeah. Entonces me los dieron, fue una cosa que se conversó, motivo de bromas, de, pues, pero una gran satisfacción para mí. Claro. Porque tengo un doble premio de una organización tan importante como es la Organización Panamericana de la Salud. Y estos son los premios que ha obtenido el doctor Torres Goitia, pero en otro campo al que todavía se dedica, el tenis. Son premios nacionales y también de fuera, ¿no? Un internacional tengo. Un internacional. Un internacional. Ya. Voy a ir recorriendo. Son numerosos, ¿eh? Sí, hemos tenido una actividad más o menos. Y política. Supongo que esto sirve para el estrés, ¿no? Para descargar. Claro, yo creo que la combinación de la actividad física, sí, con la intelectual es la panacea para todo. Ahí no te extrañes, ahí tengo diplomas míos la mayor parte. Yeah. Pero también tengo hasta de mi papá. Ajá. Y este enorme diploma es de mi mamá. Ajá. Que fundó una academia de corte y confección en Sucre. Ah, mira. Entonces ella tiene eso. Entonces es una pared de recuerdo familiar al mismo, claro, tiempo. Mi hijo también está aquí. Ya. Yeah. Esas son medallas y pequeños recuerdos de actividades en distintas partes, y entre esas está la medalla de la Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, que un año me distinguió como ciudadano ilustre. Yeah.